I am you, you are me, we are one. I am love, I love you, you love me. Hola a todos. Hunyuan Lintong. The World Consciousness Community. La comunidad de conciencia mundial. One year learning program. Y su programa de un año de aprendizaje comienza pronto. Welcome everybody. Bienvenidos a todos. Actively join this program. Únanse activamente a este programa. Espero que más y más personas sigan obteniendo beneficios de la comunidad de conciencia mundial y también brinden beneficios a la comunidad de conciencia mundial, a este campo de conciencia despierta. Algunas personas me hicieron algunas preguntas. Por ejemplo, el programa de un año es muy largo. Yo me he unido ya a algunos cursos cortos. ¿Debería unirme a este otra vez, a este programa de un año? Me parece que es muy largo. Únete, yo creo que es muy valioso unirte a un programa de largo tiempo. Porque un programa de larga duración te puede ayudar para ir cada vez más profundo durante el lapso de un año. Y en ese año vas a intensificar la información interior, a transformar el chi, a transformar tu cuerpo. Y muchas personas te van a acompañar. El campo de conciencia va a acompañar tu proceso y va a sostenerlo. Vas a tener suficiente tiempo para digerir lo que aprendiste y para transformar tu vida. E incluso yo siento que un año es muy poco tiempo para realmente cambiar la vida. Cambiar especialmente los viejos patrones, los viejos hábitos. Algunas personas me han preguntado, yo ya he aprendido algunos métodos de Qigong. En el programa de un año, ¿van a repetir la enseñanza? Sí. Nosotros enseñamos los métodos, pero principalmente hemos practicado. Y cada momento de enseñanza es diferente dependiendo de la información del campo de chi y el campo de conciencia. Siempre podemos aprender algo nuevo. Por ejemplo, antes solo, por ejemplo, abrir y cerrar lo aprendí muchas veces y cada vez obtenía más información para ir más profundamente. Igual que la postura meditación de pie, durante muchos años el profesor Pang nos enseñó esta postura básica y siempre nos daba algo, alguna información nueva. Yeah. So, our life
Y de esa manera nuestra vida fue mejorando poco a poco, basándonos en la enseñanza y en la nueva información. Poco a poco, la postura del cuerpo fue siendo cada vez más correcta, la energía se conectaba mejor, la completud de chi mejoró y la completud de la conciencia y el cuerpo de chi mejoró. Luego, la completud de conciencia despertó y con el universo hizo una completud de alto nivel. Y así, siempre puedes ir cada vez más profundo en un simple método. Por eso yo te digo que puedes aprender una vez y otra vez. Por supuesto que cuando nosotros aprendemos los métodos, no solo explicamos las posturas, sino que mejoramos el estado vital con los métodos, combinándolo con la teoría de la completud Hunyuan. Así que si tuvieras tiempo, tú debes finalmente unirte. Alguna persona me preguntó, yo ya he aprendido mucha teoría y muchos métodos. Yo veo que el programa de un año, muchos temas ya los conozco. Maestro Wei, usted realmente ya nos explicó estas teorías antes. Yo puedo decirles que sí es así, pero necesito repetirlo. Quizás pregunten, ¿por qué es necesario aprenderlo otra vez? Porque necesitamos digerir lo que hemos aprendido antes. Y parece que no fuera útil aprenderlo otra vez. Yo les digo que es necesario, muy necesario. Necesitamos repetidamente aprender la teoría y digerirla en grupo, en el campo de chi, en el campo de información y en el campo de conciencia. Cuando aprendemos, en el momento presente, el campo de conciencia, el campo de chi, va transformando, va cambiando nuestra vida. Necesitamos ver que el proceso de aprendizaje es un proceso desde la transformación de la conciencia, de la información que tiene la conciencia. Y cada vez podemos repetir los mismos temas, pero los vamos a enseñar de diferente manera para que realmente vayas entendiéndolos más y más. Antes, el doctor Pang nos dijo que necesitamos leer el libro de la teoría de la completud Hunyuan 10 veces, incluso 100 veces. ¿Por qué? Porque cuando leemos la información y la repetimos, la información va a ir transformando el viejo marco de referencia. Cuanto más repitas, la información del Qigong se va a hacer más fuerte y el marco de referencia del Qigong se va a hacer más fuerte. Y esto puede cambiar nuestros viejos hábitos. Pero si no repites lo que aprendemos, ese conocimiento, intensificar esa información, tus viejos patrones del marco de referencia
van a dominar tus reacciones, controlando tu vida de la vieja manera. Si tú quieres construir nuevos patrones de pensamiento y de vida, se haría muy difícil. Así que necesitamos aprender la teoría y repetirla, especialmente aprender en grupo, aprender en comunidad. Una persona me preguntó, tú nos dices que el campo de conciencia mundial es muy bueno para cada practicante, para la familia y para la sociedad humana y para todo el mundo. Si yo solo practicara por mí mismo y conecto con el campo de conciencia, ¿es también lo mismo? ¿Por qué entonces necesito unirme a los grupos de práctica? Te puedo decir que tu pensamiento es correcto, pero al unirte a la comunidad de práctica es mejor, porque usualmente tu conciencia no es suficientemente estable. Si solo practicas por ti mismo, cuando cambias y se manifiestan algunos bloqueos en la conciencia, surgen los conflictos, surge la negatividad. Tú quieres cambiarlos. E incluso aunque conectes con el campo de conciencia mundial por ti mismo, no es tan fácil. Pero cuando te unes al campo de conciencia mundial en el grupo donde los muchos corazones se unen y se fusionan, inmediatamente puedes cambiar tu estado. La resonancia del campo de conciencia es creada por muchas personas. Si pensamos juntos, experimentamos juntos, todos vamos a sostenerte muy bien. Y a esto se debe que hayamos creado la comunidad de conciencia mundial. Y por eso creamos el sistema de membresía, que da ventajas económicas. Cada vez pagando, cada año pagando un precio más económico, porque cuanto más personas se unan, vamos a hacer el campo de conciencia más fuerte. Y pienso que esto es muy importante para la práctica actual de las personas, la vida comunitaria, el campo de conciencia comunitario mundial. Y este campo puede sostener y guiar a muchas personas para que se mejoren a sí mismas rápidamente y puedan trascender su estado limitado. Otro aspecto es que cuando tú te unes a la comunidad de conciencia mundial, practicas en grupo, tú puedes darte cuenta de tu vida, del valor de tu vida. Y puedes darte cuenta del alto valor de tu vida. Porque tu conciencia es capaz de sostener el campo de conciencia mundial y puede sostener a todo el campo de conciencia general mundial y al mundo natural. O sea, todos es muy poderoso. Así que espero que si es posible, si dispones de tiempo, te unas a la comunidad. Si tu situación financiera tiene dificultades, tú puedes hablar con los organizadores y pedir un descuento. No hay problema en ese caso.
Another aspect. Otro aspecto. Usually, many people no good discipline. Usualmente muchas personas no tienen muy buena disciplina. Cuando practican para sí mismos, se vuelven muy perezosos. Y no pueden controlarse a sí mismos bien. Y entonces, tanto la práctica como las mejoras en la vida no son muy buenas. Hay muchas personas que practican ya durante muchos años. Algunas veces practican y a veces paran de practicar. Después de muchos años, las mejoras no son suficientemente claras. Pero se unen a la comunidad. Si se unen, tienen mucho tiempo de práctica y van a sentir que van a ir mejorando día a día. Muchas personas durante el curso de 8 meses compartieron sus experiencias muy positivas, muy buenas. Incluso yo fui conmovido por los cambios internos de las personas. Porque en nuestras prácticas cambiamos nuestro cuerpo, nuestro chi, nuestra conciencia. Debido a eso, mejoramos nuestras relaciones con uno mismo, con la familia y con la sociedad, creando un nuevo patrón de vida. Y esto necesita un cambio durante largo tiempo y necesita que muchas personas nos ayudemos mutuamente en la vida comunitaria como si fuéramos hermanas, hermanos, corazón a corazón, mente a mente, mano a mano. Yo creo que unirse al programa a largo de un año unirse a los grupos de prácticas, a la comunidad de práctica es muy útil para todos los practicantes. Es bueno también para tu familia, para tus amigos. Nosotros juntos podemos compartir las experiencias para recordarnos a nosotros mismos, mantenernos en estado armonioso, en estado estable, en estado pacífico. Y esa información comienza a hacerse muy fuerte en el interior. Así, poco a poco, nuestro campo de conciencia va a ir mejorando. Y esto va a traer buenas transformaciones para toda la humanidad. Así que espero que todos, cuando se hagan esas preguntas, puedan comprender mis respuestas. Si ustedes están dudando, si piensan, ¿es bueno o no es bueno para mí unirme a este programa de un año? Y yo les digo, sí, es bueno para ustedes. Yo realmente creo que es bueno para todos. Pero si te has unido a los 8 meses de curso de Mingyue Kung Fu, y ahora quieres unirte al programa de un año, no debes hacer demasiada presión sobre ti mismo. Si tú estás ocupado algunas veces, no necesitas unirte al curso online. Puedes escuchar las grabaciones más tarde.
Y si algunas veces no puedes unirte a las prácticas regulares que están diseñadas por los organizadores o también por mí o otros profesores y no tienes tiempo de hacerlo, no hay problema. Tú puedes escoger el momento. Se trata de que disfrutes la vida, disfrutes la práctica. No hagas de tu práctica una tarea. No te hagas demasiado ocupado y que sientas presión. Poco a poco deberás ir sintiendo que la vida es un bello estado de Qigong y es un estado de amor universal, Mingyue. Mingyue y amor universal, este estado va a través de toda la vida diaria, todo el tiempo, en todos los lugares. La vida es la práctica y la práctica se vuelve vida. No creemos presión. De esta manera, vamos a crear un estado de vida de completud, de conciencia centrada y despierta. Esta es la esencia de la práctica en la vida. Espero que todos puedan sostener a la comunidad de conciencia mundial, al campo de conciencia mundial, y trabajemos juntos para tu propia vida, para crear una bella vida, y creemos un hermoso mundo juntos. Gracias. Hola. I am you, you are me, we are one. I am love, I love you.